Bienvenidos a otro reportaje del Musiquiatra. Hoy te vamos a mostrar, más que un reportaje, que en realidad es un reportaje, pero te vamos a explicar una especie de, vamos a darte una especie de clase o explicación de qué es el reamping. Y para eso hemos venido hasta VIP Rock y contamos algo con el señor Federico. Hola, Fede. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, acá la idea es que vos le expliques a los musiquiatras primero qué es el reamping, en qué oportunidad se usa, y después que veamos algunos ejemplos. ¿Te parece? Que en principio, ¿qué es el reamping, para el que no tiene idea? El reamping es tomar una línea, ya sea de guitarra o de bajo, completamente limpia, sin efecto, sin distorsión, absolutamente limpia, y pasarla por uno o varios cabezales. Una línea previamente grabada. Exactamente, previamente grabada. Esto tiene un montón de usos, que ahora vamos a explicar cuáles son sus pros y sus contras. Fantástico. Por ejemplo, bueno, entonces vamos a suponer que yo quiero grabar un disco, un demo, lo que sea. Sí. Vos sos el técnico, entonces sí. Vos me decís, bueno, te sugiero que grabemos pensando en el reamping. Sí. En ese caso, ¿cómo es el procedimiento para grabar, para que ya quede, para que vos puedas usar esa línea? Lo primero que tener en cuenta al grabar para reamp es, principalmente, como toda grabación, igual es el instrumento, que es lo único que no se puede modificar. Después hay diferentes formas de hacer reamp, que una es grabando en el estudio, y otras grabando en sus casas, para bandas que no tienen gran presupuesto como para bancarse un estudio. Lo primero que hay que tener en cuenta es la tocada del músico. No importa el audio, siempre se usa un equipo de referencia, y para eso se toma la línea completamente limpia, que ahora vamos a pasar a explicar cómo se hace, a través de una caja directa. Ah, fantástico. Bueno, vamos a eso. Imagino que tenemos que grabar esa línea limpísima. Sí. ¿Cómo conectamos para que esa grabación sea así? Eso se usa una caja directa, la cual tiene un splitter. Lo que se hace es, la salida true se manda un cabezal de referencia. Ajá, para que el guitarrista tenga un audio de referencia que no sea la guitarra limpia. Claro. Que no es lo normal de escuchar en una guitarra. Claro. Y la otra entra directamente a un pre, el cual pasa directamente hacia la placa de audio. ¿Tenés una caja directa de esas por acá, sí, mano, para ver? Ahí te traigo. Dale, mientras él va a buscar la caja directa, yo hago un paneo sobre estos aparatejos que tenemos acá. Bien. Muy bien. Acá tenemos una caja directa de la marca Radial. Ajá. Que en lo personal para mí es de lo mejorcito que hay. Bien. Acá tiene la entrada. Lo que hace es conectar la guitarra ahí. Se conecta la guitarra acá, exactamente. Exactamente. Bien. De donde dice true. Donde dice true. Vas al ampli. Va al cabezal, exactamente. Bien. De referencia. Perfecto. Y acá, al tener una salida balanceada. Bien. Lo enchufamos directamente hacia un pre. O en un caso en una consola o una mesa. Perfecto. Que se tenga en el estudio. Entonces esa señal pura, recontrapura, vos la grabás en el Pro Tools. Exactamente. Y te queda, por ejemplo, ¿qué track tenés la me guitarra? Me quedaría, agrandamos acá, como este. Esa es la guitarra. Exactamente. Vamos a poner en solo. Esto está previamente grabado en nuestro gran amigo y excelente guitarrista Javier Viñas. Escuchen cómo suena la línea. Escuchen el audio de la línea sola. Como verán, por los picos que tiene, esto no tiene ningún tipo de compresión ni nada. Está recontra puro, como es la realidad, digamos. No tiene ningún tipo de procesamiento. Nada, de nada, de nada. Lo más limpio que se pueda, sin compresión, sin EQ, sin absolutamente nada. Hay a veces que se usa algún tipo de efecto como guagua. Ah, claro, sí. Efectos que después no se pueden reproducir en el reamp. Pero todo lo que es compresión, ecualización, sí se puede poner pedales en el medio de la cadena, después en el reamp. Ah, fantástico. Bueno, entonces una vez que nosotros tenemos grabado eso ahí, ¿el siguiente paso cuál es? El siguiente paso es, una vez que ya está esto grabado, completamente editado y que suena perfecto, a nivel tocada del músico. Claro. Después de eso, lo que se hace es realizar un envío a través de nuestro programa de audio. Ajá. Y se envía hacia el cabezal. Bueno, vamos para allá. Bueno, acá estamos en la sala,
de grabación, específicamente donde hacemos el reamp, Fede. Exactamente. Lo que necesitamos posteriormente a tener la línea grabada es una caja de reamp. Ah, vamos a ver esto. También continuamos con la marca Radial. Sí. Que para estos casos, repito, es de lo mejor que hay. ¿Esto para qué sirve? La línea de la guitarra sale con alta impedancia y baja señal. Claro. Por eso para grabarla necesitamos subirle la señal. Sí. Y pues para mandarla acá, de nuevo bajarla. Ajá. Y todo esto nos permite tener la señal balanceada. Bien. Como verás, entra balanceado desde nuestro Pro Tools. Perfecto. Y sale como si fuese un cable plug común de guitarra. Perfecto. Entonces para el equipo, esto es importante, el equipo cree que está leyendo una guitarra de verdad. Exactamente. Recibe el mismo tipo de impedancia. Recibe la señal como si estuviese la guitarra enchufada directamente. Ajá, bien. Tanto como impedancia y a nivel de señal. Perfecto. Entonces nosotros puedo sacar más de un set con un Orange, un Rockerberg 50 Mark II y una caja Marshall con Greenbacks, creo, exactamente, ¿no? Y estás microfoneando con acá. Con un 57. Perfecto. Entonces, esa línea recontrapelada que nosotros escuchamos allá, que tocó Javi Viñas, exactamente, vos ya la tenés lista, la tenés editada, estás el guitarrista y el productor están contentos con lo que está grabado. Exactamente. Una vez que está listo eso, la gente se va a tomar un café y vos... Claro, esas son las ventajas que tiene el reamp. En casos de músicos profesionales, sí, graba su parte y se puede ir a tomar un café, a tomar una cerveza y se queda ahí en el técnico con el productor buscando el audio. Entonces acá es la parte interesante. Vos acá podés probar montones de amplificadores, claro, distintos. Claro, podés probar, podés estar probando horas y horas con diferente combinación de cabezal cajas, diferentes micrófonos. Esta caja lo que tiene también son dos salidas. Podés enchufar a dos amplis y ganar muchísimo a nivel audio con eso. Espectacular. Bueno, hagamos esto. Escuchemos la guitarra pelada ya. Dale. Y después venimos a ver qué está pasando acá, cómo suena. Perfecto. Así reamplificada en este Orange, para tener una idea más concreta. Dale, ¿vale? Dale. Sigo. Después bueno, Vamos viendo un poquito acá lo que es Big Rock. A ver. Recordamos, esta era la línea limpia. Sí. Como verán, suena terrible, porque es la guitarra enchufada directo a consola, ¿no? Uno que uno no está acostumbrado a escuchar, claro, pero es perfecto como está así. Así tiene que sonar una línea de guitarra. Perfecto. Acuérdense, a lo que quieran hacer reamp, no se le vaya a ocurrir comprimir ni nada. Nada, tiene que de estar nada. Completamente limpio. Perfecto. Ahí lo estamos loopeando y vamos a ver qué pasa con el equipo. La guitarra, claro, es genial. Acostumbrado. Entonces, claro, yo soy el productor, digo, no me gusta mostrar el Orange. Probamos otro amplio. Entonces, claro, vos vas, agarrás, traes otro cabezal. Y ahí se trae otro cabezal y no se pierde nada de tiempo. Se enchufas apaga otra este, cosa. Se pone otro acá. Por ejemplo, ¿tenés otro cabezal acá? Dale. Vamos a probar otro cabezal. Probar la monada, vea, un poquito. A ver qué tenemos por acá. Tenemos un Van Halen, tenemos un Diesel. Esperamos que tengas a mano. Probamos con el Van Halen. Acá siguen sonando, mientras le conecta al bajar, ¿eh? Está lupeada la guitarra pelada, ¿ven? Ahí está. Tengo que trabajar, Fede, pero bueno. Está bien, no hay problema. Esto es lo más interesante, ver cómo se hace de verdad. Bueno, listo, ya conectamos entonces el Van Halen 5153. ¿Qué hacemos ahora, Fede? Lo que en este caso, si tanto al técnico como al productor, sí, o al músico no le convence el audio de un cabezal que pusimos en primera instancia, podemos pasar tranquilamente a otro, que en este caso es el Van Halen 5150. Directo. Directamente lo que hay que hacer es cambiar el equipo y nada más. A ver, busquemos un audio a esto, ¿eh? Vamos a buscarle un audio.
Esto obviamente podemos cambiar el ampli las veces que queramos, podemos cambiar la caja, podemos cambiar la caja, podemos cambiar los mix, podemos cambiar los micrófonos, o sea, cualquier variable que te cambie el tono. Exactamente, y las opciones son infinitas. Puedes cambiar la posición del micrófono, puedes ir jugando con todo lo que tengas a mano hasta encontrar el audio que uno desea. Bien, ahora viene la pregunta. Sí. ¿Cuándo no recomendarías un reamp vos? Yo creo que el reamp personalmente lo uso bastante. Y hay muchas grandes bandas nacional e internacionalmente que lo usan. ¿Cuáles son las desventajas del reamp? Primero, que no se puede cambiar el instrumento con el que se grabó. Que hay veces que uno tiene un audio en la cabeza, pero no era esa guitarra. Entonces con el reamp no se puede modificar eso. Segundo, se pierde lo que es el feeling del músico con el ampli. O sea, se torna todo un poco más frío, si uno lo quiere decir. Y a nivel técnico, lo que se pierde, que es mínimo, al oído uno no lo percibe, pero de todas formas hay una pérdida, es que uno está pasando, convirtiendo la señal analógico en digital, digital en analógico y de vuelta analógico a digital. En todo ese proceso siempre un poco de calidad se pierde. Pero repito, lo que se pierde es mínimo y no es audible al oído humano. Fede, vos ya has trabajado un montón de bandas. Sí. ¿Nos podés nombrar un par de bandas que vos ya hayas trabajado haciendo reamp acá? Yo he trabajado, bueno, en este disco, que es el disco de Charlie Giardina. Sí. Le agradezco por prestarnos su material. Genial. He trabajado con los chicos de Áspera, que hemos trabajado también con lo que es el reamp. Y he trabajado con diferentes estilos. Ya sea rock pesado, pop, y siempre a mí personalmente le encuentro satisfacción en hacer el reamp. Fíjate vos que el reamp puede ser, digamos, una herramienta que te genere otras ideas y te lleve para otros lugares. Exactamente. Originalmente lo que se hacía mucho el reamp no era tanto para cambiar el equipo, sino buscar lo que son cámaras naturales, que se sigue usando, como incluso hasta se puede llegar a hacer un reamp de batería, mandando por unos parlantes, capturando una reverb natural. Pero hoy en día lo que más se usa es para amplificar guitarras eléctricas, tanto así como bajos eléctricos. Bien, genial. Bueno, Fede, realmente la explicación ha sido espectacular, yo creo que no queda ninguna duda. Yo lo que te voy a pedir es que abajo, sí, de este video, acá en el Musiquiatra, que vos por favor cuelgues, si podés, un pedacito de una guitarra pelada y después un par de esa guitarra reamplificada en un par de equipos distintos para que la gente vea en alta calidad, pueda escuchar la diferencia entre una cosa y otra. Y que vos expliques un poquito entre las consultas de la gente, ¿no? Perfecto. Sí, subo el audio. Vamos a trabajar con esta pista que estuvimos trabajando hoy. Subo la línea pelada, completamente sin ningún tipo de proceso. Y después el mismo riff pasado por diferentes cabezales. Federico de Beep Rock nos ha recibido al Musiquiatra para explicarnos cómo funciona el reamp. Le agradecemos muchísimo. Y bueno, si vos tenés que hacer algo de esto, yo te diría que vengas a hablar a nuestra gente porque la tiene atadísima. Muchísimas gracias a vos, Ariel, y le mando un saludo a todos los chicos de Musiquiatra.